Cárdenas, Colombia. En este video queremos compartir la aventura de pesca que tuvimos en la selva colombiana. Paisajes increíbles, ingresando por los canales que nos llevan a las lagunas en busca del tucunare. El río y las lagunas ofrecen muchas especies como pirañas, cachamas, bagres, payaras, tucunares, bicudas y las impresionantes sardinatas, entre otras especies. Comienza la batalla y Aiza prende un tucunare que da una pelea impresionante. Una de las cosas que más valoro de este viaje es que puedo combinar técnicas, equipos, casting con diferentes señuelos y otra de mis pasiones, la pesca con mosca. Nunca olvidaré la primera sensación de un ataque de un tucunare enorme en mi mosca. La adrenalina se apodera de ti, invade tu cuerpo en cada movimiento y arranque que da un gran trofeo que está del otro lado de la línea.
regresé el tucunare majestuoso. A los pocos minutos vuelvo a hacer otro lance. En la misma zona, la línea se estira, clavo el pez y de inmediato sentí el poderío de otro gran tucunare. Experiencia inolvidable. Después de una gran batalla, viene el indulto y ver cómo el tucunare se va lentamente. Es una especie depredadora, agresiva, la cual se puede pescar con diversas técnicas y señuelos, que además de ser una especie hermosa, poseen una fuerza descomunal, que siempre nos van a poner a prueba. Al sentirse prendido del señuelo, se fue a refugiar a unos troncos y ramas hundidas, y esto fue lo que pasó. We'll be right back.
No imaginaba que al otro extremo de la línea venía el tan codiciado Tucunares hinchado. Después de un lance largo explotó el agua y ahí estaba, el Tucunare de un lado peleando y yo del otro. Pesca una sardinata, un pez migratorio que se le encuentra en los ríos, en grandes cardúmenes. Es muy fuerte, hidrodinámica, con un poderío impresionante. Parecía una mezcla entre un sábalo y un atún. Y ahora Yai se encuentra peleando una sardinata enorme. Sin duda, una gran batalla.